Es un placer tenerla, Adriana Constantini, una vez más en el programa. ¿Cómo estás, Adriana? Bien, ¿tú? Muy bien. Bien, bien contenta porque me encuentro con amigas. Bueno, recién llegadita de Nueva York, nos va a contar lo que vio, las pasarelas, las vidrieras de este lugar fascinante. New York a full. ¿Sí? Encima, un fin de semana, último fin de semana de vacaciones, el Labor Day, repleto New York, una energía, una cosa así de consumo que envidiable, absolutamente envidiable, pero la buena onda, está buena la ciudad, está limpia, no hay, no sé, caminar como sin problemas. No tenés la sensación de inseguridad, así que está buenísimo. Y bueno, vidrieras de invierno, la gente comprando invierno, un calor de 30 grados, pero consumiendo invierno, animal print, negro, se está adelantando el invierno, gris, mucho tejido, siguen las tachas, está buena la moda, muy sexy, mucha transparencia, mucho encaje, vuelve la figura apretadita, así que vamos a tener que dejar de comer. Tacos altísimos, divino. No pude ver espectáculos, no me dio el tiempo, de las colas que había, no se conseguía nada. Esta mujer que no para nunca, lo increíble es que recién presentó su desfile de primavera-verano en Alta Moda, que fue increíble porque festejó sus 25 años como marca, como moda, como empresaria. Y bueno, y ya se fue a Nueva York para comprar. No paras nunca. A los dos días. A ver, sí, ya había comprado. Las telas las habíamos comprado todas antes del desfile de verano. ¿Sabes qué pasa? No es que yo quiera ser así. El mundo te lo exige, claro. Ese vértigo de la moda, encima con los problemas que hay de importación, que no es para el momento porque hoy estamos pum para arriba. Hay que comprar tan anticipado que, bueno, un poco de olfato, experiencia, y después irá constatar, a ver si no te equivocaste. No me equivoqué, compré bien, ya empezamos invierno y estamos presentando verano, estamos por vender verano, pero así es esto. Yo creo que la verdad, si no seguís este ritmo, yo por eso me rodeo de gente joven, ¿viste? Porque la verdad que si no te empujan... Por eso trabaja conmigo. Tal cual, tal cual. Si no te empujan, morís en el intento. No, lo lindo de Adriana es que es una excelente persona, es empresaria, una madre excelente, una mujer realmente de recursos, y por eso está en nuestro programa acompañándonos desde hace muchísimo tiempo, sobre todo a Patricia Lar. Y la pregunta especial para Adriana, que es el bloque, es, Adriana, ¿qué despierta tus sentidos? Mis sentidos en este momento se volvieron a despertar. Los tuve dormiditos, pero a mí me despiertan los sentidos una flor, un aroma, el abrazo de una amiga, la mirada de mis hijos, de mis nietos. Me parece que uno va por el mundo con los sentidos despiertos, ¿no? Que todo, estoy en una etapa de mi vida que a mí las cosas me conmueven y despiertan mis sentidos. Porque uno está más sensible, ¿no? Más sentimental también. No sé si sentimental, atenta. Yo estuve desconectada, la verdad, por todo lo que me pasó, y ahora estoy como conectada con la vida. Cuando uno está conectada con la vida, los sentidos es como que tin, 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 son como campanitas que se despiertan en el correr de los días. Yo no te sé decir qué es precisamente lo que me despierta los sentidos. Son varias las cosas. Uno va por el mundo atento. Yo creo que solamente hay que estar atentos. Bueno, yo que participé de la trastienda de los 25 años, de una cena divina que se hizo en Puerto Madero, del afecto que tienen cada una de sus clientas, de todas esas mujeres, no solo las personas que compran la ropa, sino de las personas
que tienen la marca Adriana Constantini en todo el país, realmente un reconocimiento. Sí, qué lindo, ¿no? Fue muy lindo. Sí, qué lindo. Yo te digo la verdad, las quiero y las ellas hicieron la marca conmigo. Esto no se hace sola. Entonces, esa comida fue para ellas, para vos que me haces la prensa, para todas las personas que tienen algo que ver con esta, con la etiqueta. Yo estoy muy feliz de haber cumplido 25 años, la marca haber cumplido 25 años, muy feliz con lo que me pasa, me siento requerida en este medio y la verdad que eso también despierta mis sentidos. Sos una mimada de la prensa, porque realmente yo que estoy de los dos lados sé lo que la gente te quiere a nivel las clientes, porque hablan muy bien de vos, de tu jean, que calzan perfecto, que son divinos, que lo sé por experiencia propia. Yo trabajo para las mujeres, y eso la verdad que lo digo con todo el orgullo del mundo, porque yo trabajo para nosotras, para las mujeres, para un servicio, porque creo que la ropa te tiene que... Tenés que entrar a un probador con ilusión, y tenés que seguir ilusionada cuando te vas, o sea, no que no encontraste, tenés que encontrar lo que mejor te queda, en talle, en calce, en estilo. La verdad que eso es lo que más me ocupa hoy por hoy. Bueno, yo las invito a pasar por Malavia, que hay unas cosas divinas, o por Echeverría, que seguramente la van a encontrar a Adriana trabajando, a Helio, y realmente hay que revolver esas pasarelas, esos percheros, porque realmente no podés creer, si ves el desfile, te compras todo. Pero hay que mirar cada una de esas prendas para saber qué te queda más lindo. Así que gracias, Adriana, y que cumplas muchísimos más. Gracias.